Estamos entrando no livro de Colossenses pelo caminho traçado em Efésios, onde vimos que o mistério da vontade de Deus é encabeçar todas as coisas em Cristo, através da Igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Colossenses revela que Cristo, como cabeça do corpo, é o centro de tudo o que Deus planejou segundo a sua vontade. Ou seja, nele foram criadas todas as coisas. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Porém, com o engano da serpente, a criação se desconectou de Deus, gerando espaços vazios para seu inimigo agir. Mas em Cristo Jesus, tudo se faz novo. Só ele tem o poder da reconexão. Ele conecta as coisas da dimensão espiritual, celestial, eterna, com a dimensão terrena, humana, finita, ou seja, as visíveis e as invisíveis. Cristo é a conexão entre Deus e a criação. Assim como em um tear em produção, Cristo é a lançadeira, a peça fundamental que entrelaça a trama nos fios e os mantém estáveis com o propósito de formar uma só peça de tecido. Portanto, ele não somente cria, mas também mantém todas as coisas em constante estabilidade e produtividade. Desta forma, seu corpo conectado no nível da nova criação, amadurecendo e executando essa obra maravilhosa, pode libertar a criação do cativeiro para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Cristo é o centro conector da obra de Deus. Muy buenas noches, Jesús es nuestro Señor. Damos las gracias al Señor por esta nueva oportunidad que nos regala de estar en esta preciosa reunión para juntos disfrutar las palabras que hoy el Señor nos está dando, su palabra profética. Esta reunión ya tenemos 3 años aproximadamente. Es una reunión que el Señor nos dio cuando comenzó la pandemia y la titulamos reunión de perfeccionamiento, pero ese perfeccionamiento es para rumiar el encargo del Señor, su palabra profética, y de allí sale una palabra de ánimo y de advertencia para todos nosotros. Entonces, amados hermanos, continuamos con ese sentimiento que el Señor nos regaló hace ya años en esta reunión. Disfrutando, rumiando el encargo del Señor para que juntos podamos ganar luz y esa luz nos da esa dirección divina que produce la palabra del Señor, su palabra profética. Ya hace 2 semanas estamos rumiando Colosenses, Cristo el centro conector de la obra de Dios. Estamos terminando ya Efesios, este encargo precioso que el Señor nos dio, nuestra comisión, edificar el cuerpo de Cristo. Y ahora el Señor nos introduce en Colosenses para continuar por medio de su palabra, dándonos esa luz y esa dirección para que nosotros podamos proseguir de una manera segura, de una manera estable en el Señor, para hacer su voluntad y ser esos cooperadores del Señor hoy en su obra, como los trabajadores de la última hora del Señor en su viña, como esa manada pequeña que el Señor tiene aquí, Filadelfia, como Sión, hermano, que está recibiendo de parte de Dios la palabra profética, para que juntos podamos practicar, porque para eso Dios nos habla, para que juntos podamos avanzar practicando la palabra. Y estamos en un momento lindo, hermoso, maravilloso en la iglesia, donde la palabra
Hermano, está llegando a nuestros corazones y estamos obedeciendo con mucha simplicidad, con sencillez, creyendo a la palabra, colocando esa fe a la palabra. Y el resultado es que nuestras vidas se están restaurando en el Señor, renovando ese gozo, esa alegría que el enemigo nos había robado, ha vuelto a nuestros corazones. Los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos, todos estamos unidos al Señor, todos estamos obedeciendo a la palabra del Señor. Hermanos, y es una alegría total en la iglesia. Es una alegría que solamente Dios, Él como el Espíritu y su palabra, cuando la practicamos, puede producir ese gozo, esa alegría, porque el Señor es el río de la gracia. Y ese río, hermano, nos trae a Dios mismo, porque es Dios. Y Dios es gozo, es alegría, cuando nos sometemos a la palabra, nos alineamos a ella, creemos a ella con mucha simplicidad y obediencia, practicamos. Y hoy el Evangelio del Reino se está predicando por medio de las herramientas que Dios nos ha dado. Con el portaje dinámico tenemos CP renovado en Colombia y en toda la tierra. Amados hermanos, Avanza Joven, Fábrica de Vencedores, Ki de Niños, Mujeres Conectadas, Hombre de Oración, Busca Fe, Expo Libro, y todas estas herramientas producidas por la palabra del Señor, su palabra profética, nos está llevando a las calles. ¿A qué? A amar a las personas, a tocar a las personas, a orar por ellas, a llevarlas a recibir la vida de Dios, a entregarle la palabra del reino por medio de la literatura. Amados hermanos, y toda la iglesia está en este movimiento poderoso que el Espíritu ha producido por medio de la palabra. Estamos saliendo. Este sábado tenemos Fábrica de Vencedores global, global. Todas las iglesias en toda la tierra, estamos unidos al Señor, a su palabra profética, salimos a las calles a llevar, ¿qué? Vida para todos, a llevar el Evangelio del Reino por medio de la literatura, con el portal dinámico, con esa frase que viene del corazón de Dios: ¿puedo orar por usted? Hermano, y las experiencias son sobrenaturales. Los niños, los preadolescentes, los adolescentes, los jóvenes, los adultos, los ancianos, todos unidos al Señor, porque Dios necesita toda la fuerza que está en la iglesia. Todos somos importantes, porque el Señor quiere terminar su obra. Y recuerde, hermanos, y tenemos que convencernos, somos la generación final, somos los trabajadores de la última hora, desde el niño hasta el hermano mayor, todos somos importantes hoy en la obra del Señor. Todos somos, hermano, una bendición para esta tierra, porque tenemos la palabra, tenemos el Espíritu, estamos en la vida de la iglesia, tenemos los tesoros de la revelación, hermano, que se le dio a Filadelfia, el Evangelio del Reino. Y lo más importante, que el Señor ha venido restaurando. Y la vida de la iglesia hace unos años para acá no es la misma, hermano. No es la misma, porque Dios nos ha salvado y Dios nos está usando. Y queremos ir humildes, humillados delante del Señor, practicando su palabra, porque ahí es donde está el secreto: practicar. Y practicar es tomarla, disfrutarla, pero salir a las calles, amar a las personas, a llevar el Evangelio. Hermanos, y la iglesia está siendo edificada, y los materiales están siendo ganados, están ya en las reuniones de los sectores, red de cuidado. ¿Para qué? Para que todas estas personas que Dios nos está dando hoy, que están
siendo introducidas en la vida de la iglesia, también se llenen del Señor, de la gracia del Señor, y se unan al ejército del Señor para hacer la voluntad del Señor. Y hay muchos hermanos en la tierra de un mes, de dos meses, que están en la vida de la iglesia, pero ya están en las calles, están llevando el evangelio, ya están trayendo personas a la iglesia. En Garupal, en todos los sectores, las reuniones de mujeres conectadas, hombres de oración, ya personas nuevas de hace un mes están llevando una, dos miembros, dos frutos. ¿Quién produce eso? Dios, por medio de su palabra. Entonces, hermanos, estamos unidos al Señor, estamos en tiempo apocalíptico, los siete espíritus del Señor se han derramado, sentimos, hermano, el supereminente poder en nuestro interior, en nuestro corazón, llevándonos a hacer lo que la palabra de Dios hoy, su palabra profética, me está ordenando. Si no nos hablaba en Éxodo que Faraón, cuando el pueblo de Israel iba a salir, hermanos, para la buena tierra, Faraón quiso retener los niños. Y allí Moisés y Aarón le dan una palabra de verdad. Dicen: no, Señor, todos vamos a salir. Nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros hermanos mayores, nuestro ganado, el oro, todo. Eso habla de que el Señor, hermano, necesita de todos, hoy, de todos. Por eso los niños importantes, niños de 7, 8 años, los preadolescentes, adolescentes, jóvenes, hermanos mayores de 30, 50, importantísimo, son el núcleo energético con todos los jóvenes de la obra del Señor. Hermano de 50, yo tengo 53, hermano de 54, 55, hasta 60, 70, 80, 90, la hermana Marlene, todos los hermanos de todas las edades, unidos a la palabra, obedeciendo a la palabra. El Señor nos va a llevar en la fuerza que a cada uno le va a dar a hacer esta obra, porque somos los trabajadores, vuelvo y repito, reitero, de la última hora, como el niño, como el adulto, como el anciano. Hace parte de este ejército, hace parte de Sion, hace parte de Filadelfia y hace parte de esa manada pequeña. Entonces, Dios necesita toda la fuerza. Por eso nos animamos, no le creamos al diablo. Hermanos mayores, no le crea. No, usted es muy importante. Los niños son importantes, los jóvenes, todos los hermanos, todos los que estamos unidos al Señor, conectados a Él, recibiendo su palabra, Dios nos va a usar en la medida de la gracia y la fuerza que cada uno tiene en el Señor. Tampoco vamos a decir que un hermano de 80, 70, 90 años va a estar de 8 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche, como estos jóvenes que tienen 20, 22, 23, 18, 30, que están de tiempo completo, tiempo integral, que están saliendo de 8 de la mañana a 10, 11 de la noche. Gloria al Señor por estos hermanos jóvenes. Pero estos hermanos mayores, 60, 80 años, 70, están saliendo una hora, están compartiendo con el vecino, están compartiendo con el familiar, están orando conforme a la palabra profética por la obra del Señor, están en las reuniones, tienen el otro espíritu de Josué y Calé, unido al Señor, están ofrendando, están diezmando, están unidos al Señor. El sábado, todos los hermanos mayores y con toda la iglesia, niños y todos, estamos convocados desde las 4 de la tarde hasta las 6, podemos salir. Y yo sé que muchos hermanos mayores en su trabajo, donde se encuentran, están allí orando por las personas, llevando vida a todos, llevando la palabra escrita, la palabra del reino por medio de la literatura. Todos, hermanos, y esto es glorioso lo que está pasando, porque Dios también nos dio un regalo hermosísimo, que es la inmersión en la palabra. Y esa práctica nos está llevando a tocar ese río de la vida, de la gracia, hermano, a tocar la vida que está en la palabra, a llenarnos de la palabra. Y eso ha producido una mente totalmente ubicada en el Espíritu, conectada con el Espíritu. Nos está renovando el Señor, sacando todas esas cosas viejas, toda esa mente allí atrofiada. Hoy Cristo como
Como nuestro Señor está tomando posesión de nuestra mente está siendo renovada, y la inmersión en la palabra con los gritos de guerra, con cántico, hermano, eso nos ha llevado a ejercitar nuestro espíritu. Y cuando ejercitamos nuestro espíritu, la mente es la primera que se conecta, porque para eso es. Y cuando la mente se conecta, que es la puerta del alma, todo lo que es Dios se infunde en el alma, nuestra emoción y voluntad, en nuestra alma comienza a ser renovada, restaurada, llena de Cristo. Y ese llenar de Cristo, hermano, es para que Dios se mueva por medio de nosotros. Por eso estamos en las calles, obedeciendo con alegría, con gozo. No hay cansancio, no hay pereza. Lo que hay es vida, amor, que brota en nuestro interior, porque es el río. Como dijo el Señor en Juan 7, 37 al 39, lo que van a creer de su interior, van a correr ríos de agua de vida. Y eso es lo que estamos experimentando, ríos de agua de vida. Hoy estuve visitando varios hermanos en el centro de la ciudad y en una familia, y comenzamos así inmersión y palabra, y sentimos que el río, hermano, fluía. Y comenzamos a compartir con las personas que estaban a nuestro lado. Orar por ellas, puedo orar por usted. Y hay esa alegría, hay ese gozo. Y todos podemos practicar esto. El Señor nos ha hablado a través de su profeta en el trabajo. Allí, usted en la mañana, amado hermano, después de leer alimento diario, de hacer inmersión, de orar con, de leer con oración, con cántico, usted va a sacar allí del alimento una porción, está escrita a mano, y lo pega allí. En el escritorio, Antonio Sabini, yo le dije al hermano Fabio, pégalo aquí en la máquina, pégalo aquí en la pared, a todos los hermanos, pégalo ahí. Y en el día están rumiando, aleluya, Cristo, aleluya, oh Señor Jesús, y están allí haciendo cánticos de guerra, rumiando la palabra, y eso nos mantiene en el espíritu una mente totalmente renovada, salva. Hermano, y cuando esto comienza a suceder en nosotros, somos esos canales de la gracia, somos esos dispensadores de la gracia. Dios va a fluir por medio de nosotros, donde estemos, el río va a fluir, el evangelio va a fluir, la palabra va a fluir. Vamos a hacer la voluntad de Dios, entregar la palabra del reino, siendo colportaje por oportunidad, por hora, con todos los hermanos. Eso es lo que quiere el Señor, amados. Por eso Colosenses viene ahora, Cristo el centro conector de la obra de Dios. Hoy tenemos al Señor como nuestra realidad, como nuestra verdad. Y Él es el centro conector. Él, sin Él nada hubiese existido. Cristo es el verbo, la palabra. Cristo es la cabeza de la iglesia. Es el centro conector de la obra de Dios. El Señor nos da una palabra en Mateo. En Génesis capítulo 28, el domingo habló también esa palabra, pero en el mensaje 7 y 8, en la conferencia también el Señor lo habló, que es el ejemplo de Esaú, de Jacob con Esaú, cuando Jacob huyó de su hermano. Vamos a leer, dice, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya... Génesis 28 del 11 en adelante. Llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. He aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, de tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. El verso 15, aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré y a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo,
Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuve miedo y dije, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la lanzó por señal y derramó aceite encima de ella. Hermanos, cuando el Espíritu Santo usa a su profeta y no habla esta palabra, Cristo como el centro conector de la obra de Dios. Este pasaje de la Biblia, el Señor lo usa para mostrarnos que el Señor es esa escalera. Esos ángeles, hermanos, que suben. Cristo es la escalera y esos ángeles que suben y van, habla de la conexión que Dios hace por medio de su Hijo, Jesús, para llevarnos a tener esa conexión, porque el enemigo nos desconectó de Dios, estábamos lejos de Dios, estábamos en el reino de muerte, de tiniebla, como dice Colosenses 1:3, pero cuando Cristo viene a la tierra, Él viene como esa escalera, ese sueño habla, hermano, de Cristo y la iglesia. ¿Viene a qué? A conectar al hombre con Dios, reconectar al hombre con Dios. Y Jacob tiene este sueño, hermanos, allí coloca una piedra de cabecera y tiene tal visión. Hoy nosotros, cuando salimos a las calles, amados hermanos, ¿qué es lo que vamos a hacer? A llevar a Cristo como esa escalera, Cristo como el conector del hombre con Dios. ¿De qué manera podemos hacer esta obra? Llevando la palabra de Dios, la palabra profética. No necesita inventar nada. No necesita buscar sus habilidades. No necesita buscar su fuerza natural. Conocimiento. Esta obra del Señor. Hoy el Señor nos está guiando, nos está mostrando, nos está dando la luz a través de su palabra. De ir con esta frase maravillosa que viene del corazón de Dios. Puedo orar por usted. Cuando de nuestros labios sale esta frase, puedo orar por usted, es el mismo Señor que sale como la escalera para llevar al hombre a reconectarse con el Señor, con Dios. Por eso estamos en las calles con esa frase divina, celestial, puedo orar por usted. Porque somos la iglesia. Aquí Jacob tiene la visión, hermano, de que ese lugar, un lugar santo, dice, esta es casa de Dios. Y tomó esa piedra y la ungió con aceite. Esas piedras somos nosotros. Fuimos ungidos por el aceite del Señor. Cuando salimos a las calles, hermano, no es un individuo que sale. No es algo invento del hombre. No. Usted es la casa de Dios, hace parte de la casa de Dios. Sale la casa de Dios que tiene a Cristo como esa escalera celestial para que el hombre sea conectado con Dios, reconciliado con Dios. Esto es glorioso, hermano. Esto es grandioso. El enemigo nos entretiene y nos hace creer que no somos nada. Estamos en las calles y vemos a la gente, creemos que somos igual que todo el mundo. No, claro que somos igual, somos seres humanos, pero tenemos el Espíritu, tenemos el Señor, somos ungidos por el aceite que es el Espíritu. Cuando la hermana Melba va por 5 esquinas, hermano, no es una mujer común, claro, es una mujer débil, frágil, un ser humano, pero que contiene al Señor, contiene el Espíritu, es una piedra, y ella allí tiene la escalera para que el hombre allí se pueda conectar. Esa escalera es Cristo. Así como la hermana Melba, todos nosotros en nuestro trabajo, en nuestro día a día, en todos los lugares, representamos la iglesia, somos la iglesia. ¿Para qué es la iglesia? Para llevar a los hombres a Dios,
para conectar al hombre con Dios, porque tenemos a Cristo como la escalera, hermano. Hermano, estoy glorioso, por eso, Señor Jesús, necesitamos cada día hacer lo que Dios nos está mandando, que practiquemos, que rumiar la palabra con inmersión, porque solamente así, hermano, ejercitando nuestro espíritu con los gritos de guerra, inmersión, tomando la palabra profética que hoy Dios nos está dando, que es la palabra que sale de la boca de Dios instantánea, rema, nos va a llevar a practicar, porque se necesita un alma restaurada, una mente nueva, una mente colocada en el espíritu, para que esta obra el Señor la pueda terminar. Y el final es que vamos a traer al Señor. El final es, amados hermanos, la edificación del cuerpo de Cristo. Es que el Señor viene a establecer su reino y usted y yo vamos a entrar en ese reino para ser correyes con el Señor y gobernar con el Señor como los vencedores, con todos los vencedores que Dios formó en todos los tiempos. Ese es el enfoque, hermano, principal de esta obra. No estamos haciendo nada por hacer. Esto no es una actividad de hombre. Aquí no estamos complaciendo la doctrina de un hombre, pensamiento de un hombre. Aquí no estamos haciendo del evangelio un negocio, buscando ganancias deshonestas. No, no, aquí no estamos jugando, hermano. Es un precio muy grande que Dios ha pagado para traernos hasta donde estamos. Hoy tenemos la palabra más segura, la palabra profética, los tesoros de Filadelfia, la revelación de la economía de Dios. Pero para que nosotros la practiquemos, hagamos su voluntad, y así el reino del Señor se expanda por medio del evangelio, edifiquemos la iglesia y podamos, como los últimos vencedores, los últimos trabajadores, la última hora, esa generación final, traer al Señor, porque no hay más. Hermanos, no crean que van a ser los niñitos que están naciendo ahora, que son los hijos de ellos, en 40, 50, 60 años. Cuando se habla de generación final es porque no hay más, no hay otra generación. Esto máximo 10, 12 años puede durar. Cuando se habla, hermano, de los trabajadores de la última hora, no es que va a haber otra hora, que del 2040 al 2090, 2080, que va a terminar esto, va a ser los hijos de los hijos de los nietos nuestros. No, ya no hay otra generación, generación final, nuestra generación. Nuestros hijitos que están chiquiticos, que tienen 1, 2 años, meses, ellos van a ser raptados de 8, 10, 12 años. Ahora que nosotros seamos raptados, porque esto está muy pronto, hermano. Todas las señales se están dando. Y la señal que nos marca a nosotros, que es el evangelio del reino predicado por todo lugar, se está haciendo de una manera poderosa, violenta en el espíritu, hermano, por las redes sociales, colportores por todos los lugares de la tierra, hermano, tiempo completo, los EP fortalecidos, Dios preparando ese ejército, jóvenes, hermano, que salen de ese EP y si van a estudiar en su universidad, ya van con una identidad. No como antes, que los muchachos salían de los CP y se iban a estudiar y se olvidaban de la iglesia, del Señor. ¿Y qué pasó con X joven que estuvo en el CP en Brasil, aquí en Colombia? Llegó después de un año, comenzó a estudiar y más nunca lo volvimos a ver en la iglesia. Y lo más sorprendente, lo vimos haciendo cosas mundanas. ¿Qué pasó? No, hoy no es así. Gracias al Señor. Claro que todos los jóvenes del pasado tampoco actuaron así. Muchos permanecieron fieles al Señor, pero más del 50% lastimosamente se iban a las cosas materiales, que no es mala. Claro que hay que estudiar. Señor bendiga con los estudios a los jóvenes que Dios quiere que estudie. Trabajar, amén. Buenos trabajos, que el Señor bendiga. Pero, hombre, si el joven llega del CP, tiene 18 y 9 años, y Dios le da la oportunidad de estudiar, ¿cómo es que se va a olvidar del Señor, de la iglesia, de su vida espiritual con el Señor? Se desconecta, el mundo material se lo traga, pierden la comunión con Dios, con la iglesia, su servicio. Es triste, no puede ser. Hoy los jóvenes van al CP, hermano, y vienen a la iglesia a continuar su vida normal, pero vienen a estudiar, sí, claro que sí, que Dios bendiga. Hermano, pero son jóvenes que en la universidad están haciendo colportaje dinámico, están allá, hermano, con el fuego del Espíritu, porque hacen parte de la obra del Señor.
hacen parte del núcleo energético del Señor. Son jóvenes que están ganando, jóvenes universitarios, llevando vida, llevando la palabra, jóvenes parados, como los valientes de David. Pero qué triste que vengan ahora los jóvenes que están en Brasil, Marianita, estas niñas, van a Bucaramanga el otro año, entran a la ciudad y Marianita se nos perdió, ni Dios lo quiera, eso es un ejemplo, no va a pasar. Que Oscar se perdió, ya no está en la iglesia, ya no sirve, está del mundo. No, no, señor, eso no va a suceder. Que Dios nos guarde, que Dios tenga misericordia. Ellos vienen, claro, y son jóvenes lindos, preciosos, terminan su CP aquí en Bucaramanga, pero cuando vengan de Bucaramanga, si Dios lo permite, entran a la universidad, pero ahí Oscar, Mariana y todos estos jóvenes, Daniel, el hijo de Edward, vienen lleno de la gracia, lleno del Espíritu, junto con los jóvenes de la iglesia, a continuar, porque ellos son esa obra energética del Señor, el poder, hermano, para llevar esta obra juntamente con todos nosotros. Esa es la visión. Y el joven que termina su universidad, que se mantiene conectado con el Señor en el río de la gracia, disfrutando, unido a la iglesia, Cristo como su cabeza, dándole la preeminencia, comienza a trabajar en las empresas, se casa, claro que sí, Dios bendiga, pero ese muchacho en esas empresas, en ese trabajo que Dios le da secular, también es un valiente de David, es un valiente donde él está claro que está allí para hacer la voluntad del Señor. Está unido a la iglesia, a los servicios de la iglesia, a todo lo que Dios está haciendo, a la obra del Señor, con el portaje dinámico, todo. Esos son los vencedores. Y ya no hay más tiempo. Hermano, no hay tiempo, no es que un joven de esto se va ahora y en el 2030 va a llegar. No, ya no hay tiempo. ¿Cuál 2030? Ya esto se acabó. Cuando quiera llegar ya no va a tener la oportunidad de desarrollar su salvación. Es que se fue ahora en el 2023 y aparece en el 2033, en 10 años, de 30 a 33 años, a continuar la vida de iglesia porque ya no hay tiempo. No hay tiempo, hermano, esa es la verdad. La verdad que estamos recibiendo, la verdad del Evangelio. Esto está rápido. Lo que Dios está haciendo por medio de su palabra, por medio de sus vencedores, todos, es traer al Señor. Esto no es mentira, hermano. No crea que el Señor va a venir en 2090, en 60, 70 años. No, esto está muy cerca. Habrán jóvenes que Dios va a apartar también de tiempo completo. Ya es un asunto de Dios con la persona. Y el joven en un proceso también, en una comunión con la palabra, en su servicio, busca esa luz. Que Dios confirme ese llamamiento también. Y Dios lo está haciendo. David, maestre. Hermano, ¿cuándo David pensó que iba a estar de tiempo completo? Hace 3 años. Nunca. Mire todo el movimiento que Dios hizo con su familia, el asunto de la niña. Todo lo que pasó, doloroso. Pero el bien se traslada a Bucaramanga. Y estando en Bucaramanga, cuando pasa todo el suceso, él no se queda en Bucaramanga para hacer tiempo completo, ni estaba CP en la cabeza, ni nada. Dios fue madurando. Fueron casi 2 años. Fue ganando el corazón de David. Comenzó a servir en la iglesia en Bucaramanga y a trabajar en su empresa, en Bucaramanga y acá. Aquí tenía un muchacho que le manejaba la empresa y él venía cada mes, duraba una semana, iba a Bucaramanga. Pero Dios fue madurando su llamado, paso a paso. Hasta confirmarlo. Eso no fue de la noche a la mañana. Hermano, que David, cuando la niña enseñó la rata, ya él sabía todo esto. Y vaya en ese pelo. No, nada de eso, ni él sabía. Fue en un proceso de vida, de comunión, de servicio. Él unido al Señor a la palabra profética. Las cosas se fueron dando. Y cuando el CP llega, hermano, a Bucaramanga, él todavía no era tiempo completo. Él estaba trabajando en los asuntos seculares. Y ya Dios había hecho un proceso de 2 años, 3 años, y Dios le confirma a él. Y está feliz con su familia, unido al Señor, con todos esos hermanos que están en Bucaramanga, la iglesia tan preciosa que es, con Jorgito, con Cristian y con el hermano Jorge Gómez, con todo ese grupo de hermanos preciosos. Hermano,
y que han hecho un buen equipo bajo la coordinación de Dios a través de nuestro hermano Julio Sánchez y sus cooperadores en el país. El CP se estableció, Dios aparta a David para tiempo completo, pero es un llamamiento muy especial. No apartó a Cristian, que estaba ahí también, pero Cristian coopera, él trabaja, coopera. No apartó a Jorgito, Jorgito coopera 100% y tiene su empresa. Entonces es un asunto de Dios, no es del hombre. Y el Señor lo va, en su proceso divino, va sellando y va llamando, hermano. Esto tampoco es emoción, esto tampoco es así. No, 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 esto es un asunto de Dios, donde Dios, como todo lo proceso, lo madura. Antes teníamos que esperar un proceso de 40 años. Yo recuerdo cuando en la vida de la iglesia yo me reunía con los hermanos aquí que tenían 30, Joel y todos los hermanos, y ellos compartían, bueno, ahora que Ernesto se jubile, es que Joel se jubile en 30 años. Tenían 35, 38, yo tenía 23 años. No, cuando cumplan 60, 70, ellos esperaban 30, 40 años para tomar esa decisión. En el proceso de Dios que madurara eso. Hoy no es así. Tampoco vamos a esperar 40, 30, 50 años. En 2, 3 años, 4 años, Dios puede, cuando siembra esta semilla, cuando Dios coloca su mirada de amor y aparta, porque es el Señor que aparta, el Señor va trabajando. Va trabajando y va sellando y va mostrando. Y esa persona en el Señor, en el tiempo del Señor adecuado, ella, eso es un asunto orgánico, vivo, ahí nadie impone nada, ahí no hay ley de hombre, ahí nadie tiene que decirle a uno, no, no, es el mismo Señor, es la fuerza del Espíritu. Aquí el hombre no tiene lugar en nada, solamente orar y disfrutar y junto avanzar. Aquí no somos Dios, para decir no ni sí, solamente que Dios sigue el proceso con todos, que muchos van a ser llamados. Otros no, otros van a ser llamados de tiempo completo, pero ¿dónde? En su trabajo, allí son tiempo completo, ahí van a servir con sus bienes, también en la obra, en todo, y hay otros que se van a dedicar al tiempo integral, pero eso lo sabe Dios, no el hombre. David no sabía, yo no sabía, yo hace 22 años estoy sirviendo el año 2001, cumplí 22 años ahora en enero, el 27 de enero, ni todavía sé. La verdad que no sé, hermano. La verdad, estoy en un sueño. Es un sueño celestial. ¿Cuándo por mi cabeza pasó de que Dios me iba a separar para tiempo integral? Jamás. Yo, mi proyecto humano era ser un comerciante. Estar en la iglesia y ofrendar. Porque Dios desarrolló ese don en mí, la gracia en mí, y era el mismo Señor. ¿Cuándo yo pensé? Jamás. Todavía es, y yo no he despertado del sueño. Todavía es, ni sé qué fue lo que pasó, el mismo Señor. Lo que sé es que algo dentro de mí, un fuego, hermano, una paz. El Señor, hermano, en mi corazón era algo que se trabajó desde el 98 hasta el 2001, que salí 3 años. Eso no me dejaba dormir. Me dio experiencia con las palabras humanas. En la galería yo llegaba y me sentía como un avispero dentro, así persiguiéndome. No sentía paz cuando salía de la galería, porque yo duré un año, amados hermanos, antes de salir, tiempo completo, que me iba toda la mañana a visitar a los hermanos. Dejaba a mi esposa allá en los almacenes. Me iba de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Y nadie sabía, yo iba donde los hermanos. Un año duré así, el año 2000. Poco a poco el Señor, y era un fuego, sentía un fuego interior, era un deseo. Y cuando el Señor tomó, porque fue Él, en comunión con los obreros en Colombia, comunión con el hermano Don Yulán y el hermano Salomón desde el 99, comenzó la comunión con ellos. Yo le llevé, porque yo sentía el fuego, le dije, hermano, hay esto en mi corazón. Antes que los hermanos viajaran, ya en el 2000 se hizo una comunión más íntima con los obreros. Y en el 2001 cuando salí, comuniqué a los hermanos, a nuestro hermano Julio, a Edward, a Joel, a Ernesto. Y ellos comunicaron y salí, porque fue el Señor que me apartó. Esta obra del Señor. En Hechos 13, cuando el Señor llama a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio que el Señor
le había encomendado, dice que habían profetas, maestros allí, y estaban orando. Era tanto el disfrute, la inmersión en la palabra, orando, invocando, que comenzó a las 9 de la mañana, 8 de la mañana, y eran las 5 o 6 de la tarde, y no hubo almuerzo, no hubo desayuno. Dice que ayunaron, porque era un encargo fuerte. Y el Señor, por medio de los siervos que están ahí, profetas, dijo: apartame a Bernabé y a Saulo para la obra, lo cual es el Señor. Ahí está el principio. Y había muchos. ¿Cuántos hermanos no habían allí? Bastantes. Era una iglesia modelo, centro de obra, porque Jerusalén había caído en su decadencia, en su degradación, problema de los judaizantes que entraron. Dios tuvo que levantar ese centro de obra. Llevó a Bernabé y a Saulo allí, los entrenó 2 años. Y cuando, ¿quién los envió? ¿Quién los separó? El Señor, no el hombre. Y el hombre fue el canal donde el Señor habló, pero fue el Señor quien los apartó. Es el Señor quien aparta. Y hoy va a apartar a muchos, pero en un proceso donde Dios madura, donde Dios sella, donde Dios confirma. No es emoción del Hijo de Dios, ni tampoco imposición de ninguno de nosotros, ni siquiera del hermano Pedro, ni ningún apóstol que Dios ha usado. No, es el Señor que dice: apartadme. Yo los he llamado. Hermano, hoy estamos viviendo un momento lindo, precioso, con la palabra profética, esa palabra que es verdadera, que es la verdad. En Colosenses capítulo 1 hemos estado rumiando el verso 4 y 5, donde el Señor muestra 3 puntos importantes allí que nos hablan de la estructura de la iglesia, que es la fe, que es la perseverancia y el amor. Hermanos, y hoy nosotros unidos al Señor, al Evangelio verdadero, porque el Evangelio verdadero es el que produce esto. Como dice verso 4 de Colosenses 1, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. ¿Por qué coloca el Espíritu Santo aquí? No dijo por la palabra del Evangelio. No, la palabra verdadera. Porque muchas enseñanzas con el Evangelio habían entrado a la iglesia en Colosa y la habían contaminado. Se hablaba del Evangelio, se hablaba de Cristo, pero con cosas añadidas. Los judaizantes metieron sus prácticas, su religión, y los griegos filósofos también, hermano, mezclaron cosas. Por eso es que más adelante Pablo le dice a los Colosenses: Cristo es todo y en todo. Hoy nosotros, así como el apóstol Pablo escribió el Evangelio verdadero, que era la palabra de Dios a la iglesia, nosotros también estamos recibiendo hoy el Evangelio verdadero de Dios por medio de la palabra profética, por medio del alimento diario. La palabra que Dios nos está hablando hoy es la palabra rema instantánea, que nos da luz y dirección, que viene de la boca de Dios, que es la palabra de Dios. Pero Dios usa a su profeta para hablarnos su palabra. Estamos creyendo, hermano, que lo que estamos recibiendo es palabra de Dios, como la iglesia en Tesalónica, que ellos fueron sencillos y humildes, y cuando el Señor les habló por medio del apóstol Pablo, ellos creyeron a la palabra, porque era el verdadero evangelio, la palabra de Dios. No eran palabras de hombre. Porque, hermanos, si nosotros o la iglesia en Tesalónica o la iglesia en Colosa hubiesen recibido la palabra de Dios como el verdadero evangelio, que viene de Dios, la palabra de Dios por medio del canal que Dios está usando, eso no tiene sentido. Es palabra de hombre. Si palabra de hombre es hueca, es nada. La palabra de hombre no produce nada. Confusión, problemas, división. Eso es lo que produce la palabra del hombre, por muy bonita que se escuche. Porque los judaizantes no hablaban palabras feas, muy bonita,
pero desviaban a los hermanos, lo distraían el enfoque de la economía de Dios, de la edificación del cuerpo de Cristo. Y eran palabras muy lindas. Y los filósofos griegos, no eran palabras feas, eran palabras lindas, mensajes bonitos, pero que no eran conformes a la economía de Dios. Ellos no eran los canales que Dios estaba usando, ni tenían la revelación, ni tenían el evangelio verdadero. Ellos hablaban de Cristo, pero con las mezclas que habían traído de miles de cosas que el diablo inventó. Hermanos, y cuando Dios abre su palabra hoy, que es Efesios y Colosenses, las dos cartas, que ya estamos terminando Efesios y Colosenses, porque Efesios pasó lo mismo, la misma situación. Y en Colosenses, porque nosotros también, hermanos, estamos en peligro. El enemigo que actuó hace 2000 años, hermano, con toda esa levadura, con todas esas enseñanzas, con todas esas palabras que no eran conforme al Espíritu, para dañar a la iglesia, desviar a la iglesia, desanimar a los hermanos. Es que esas palabras no eran feas. Yo me imagino que esos filósofos, Pablo dice en Colosenses, filosofía hueca. Era, tú necesitas crecer humanamente, tú necesitas ser un buen profesional, tú tienes que dedicarte más a tus estudios, a tu familia, las cosas de la iglesia las puedes hacer así. Y es una verdad media, eso es mentira. Claro que la persona, si Dios permite que se supere gloria al Señor, no hay ningún problema. Que estudie, que tenga su buen trabajo, pero si Cristo no es la cabeza, si Cristo no es el conector de su vida con todo lo que está haciendo humanamente, hermano, esa persona se va a perder. Y no es mentira. Y no es mentira. A nosotros nos ha pasado aquí en toda la historia de la iglesia. Cuando viene esa teoría, cuando viene esa enseñanza que viene mezclada, que no coloca a Cristo como la cabeza, que no coloca al Señor como la preeminencia, como dicen Colosenses, dándole la preeminencia, sino que creo que es mi fuerza, que es mi capacidad, que soy yo el que hace las cosas, que es mi habilidad, que es mi hermano, me desconecto. Eso es lo que el diablo quiere. Como dice el Señor en 2 Corintios 11, que nos ha hablado por estos dos semestres, de que la serpiente, cuando engañó a Eva, la engañó con sutileza. Es que Dios sabe que si tú comes de este árbol, vas a comenzar a discernir lo bueno y lo malo. Eso habla de la independencia, de la capacidad del hombre. Sí, con Dios, pero yo también puedo, que tengo capacidad. Entonces el hombre comienza a jugar entre lo correcto y lo equivocado. Se desconecta. ¿Qué pasó allá en el huerto con Eva? Que se desconectó de Dios. Y eso trajo la tragedia, la muerte. Hermano, fue expulsada del huerto. El hombre desconectado. Hoy el enemigo usa el mismo principio, con la religión, con palabras bonitas, con palabras de filosofía, de autoestima, de superación, que tú puedes, que no es malo estudiar, no es malo trabajar, claro que lo hacemos y lo hacemos bien, que Dios nos bendiga, que nos dé la gracia, pero conectado con Cristo, como la cabeza, unido al Señor, porque separado de Él nada podemos hacer. Y si lo hago en el principio, hermano, equivocado de la serpiente, me desconecto totalmente del Señor. Y ahí viene la tragedia, muerte espiritual. Así como Eva murió, también morimos aquí. Ya no nos reunimos, ya no hay servicio, ya me voy desapareciendo poco a poco, lentamente. No es que pase así, sino en 1 o 2 años me voy debilitando. Más enredo, más enemigo, más prosperidad, y creemos que 8, 10 millones, 12, y la capacidad, y casa nueva, y carro nuevo, y plata en el banco, y paseo a todo donde yo quiera, isla y cosas, que no es malo, pero desconectado del Señor y el enemigo me va engañando, hermano, y cuando viene a ver, pierde todo lo que Dios es, su esencia, hermano, y es peligroso porque el Hijo de Dios queda totalmente vacío. Nada lo va a satisfacer, no hace feliz, por mucho que él quiera aparentar, por mucho que él quiera mostrarle al mundo entero que está bien en una posición humana, con dinero, con estudio, pero si no está conectado con el Señor, hay un vacío muy grande.
Si uno ha hablado estos últimos días, el ejemplo de Salomón, tuvo riqueza, tuvo esposa, tuvo tesoro, tuvo criado, tuvo todo. No hubo un hombre que disfrutara tanto lo material como él en toda la historia del ser humano. Y si usted lee el primer capítulo, el segundo y el tercero, dice: todo lo que está debajo del sol es vanidad, vacío totalmente, porque él se desconectó de Dios. Claro, la bendición que Dios nos da, gloria al Señor, buenos trabajos, gloria al Señor, que Dios nos permita estudiar, gloria al Señor, que estos muchachos y todos ganemos 100, 200 millones de pesos, gloria al Señor, pero todo conectado con Cristo, porque Él es el centro conector de la obra de Dios, todo encabezado en Él, dándole la preeminencia. Nada puede estar por encima de Cristo y la iglesia, nada. Es más importante Cristo y la iglesia. ¿Qué hace con ganar todo el mundo, como dice el Señor en Mateo 16? Eso habla, ¿qué hace de ser, de tener todas las riquezas, todas, todos los placeres de este mundo, pero perder tu alma? Porque no se llenó de Cristo, se llenó de la vanidad. Y tú sentías que estaba vacío, que no eras feliz, que el dinero no te hace feliz, la posición que tienes no eres feliz, los estudios que tienes no eres feliz, porque se desconectó de la verdad, de la realidad que es Cristo. Y desconectado de Cristo, hermano, hay vacío. Sí, hay dinero, sí hay trabajo, sí hay posición, pero todo conectado con Cristo, el conector, para que eso sea usado por el Señor y sea feliz. Esa es la verdad del Evangelio, verdadero Evangelio. Lo demás es mentira, lo demás es invento del diablo, que ha engañado al mundo entero desde un principio y nos quiere engañar a nosotros. Por eso tenemos que levantarnos unidos a la palabra, en fe. ¿Quiénes somos? Dios cuenta con nosotros. Que Dios bendiga a todos los santos, los prospere en todo, pero conectado con Cristo. Fuera de Cristo hay un vacío, y ese vacío lo llena el diablo de vanidad, y nos sentimos las personas más infelices de este mundo. Aleluya, hermanos. Ese evangelio verdadero que Dios nos ha dado, su palabra profética, que nos lleva a ser la voluntad del Señor. No nos lleva a andar de cualquier manera, sino sujeto al Señor, unido al Señor. Cristo como el centro conector de nuestra vida con la obra, porque fui creado como un canal, como un vaso, para ser lleno de Dios, para servir al Señor, para expresar al Señor, para hacer su voluntad. Eso es grande, hermano. Eso no se puede cambiar. Por eso el Evangelio no se negocia, la verdad no se negocia con nadie. Es el verdadero amor. Lo otro no es amor. Si alguien te habla de otra cosa, te puede hablar de Cristo, pero si te mezcla la filosofía, las cosas de este mundo, y la pone por encima y te aleja de Dios, de la iglesia, del servicio que tiene, no te ama. Es un amor natural. No te ama. Dios nos ama. Solo Cristo como la verdad, su palabra, que estamos en esta tierra como los canales, los dispensadores de la gracia de Dios para hacer la voluntad de Dios. Estemos donde estemos, trabajando, estudiando, Cristo es primero, lo demás es mentira. Oh Señor Jesús. Hermanos, vean, no entra en el tema de una manera completa hoy el tema. Bueno, tocamos dos puntos, pero ya no hay tiempo para desarrollar todo lo... Necesitaríamos por ahí unos 40 minutos más, pero creemos que lo que hemos recibido de la palabra profética estamos rumiando, porque para eso es esta reunión, para rumiar, y ese rumiar es traer más luz, más aceite, más espíritu, para que nuestra alma sea saturada y podamos juntos avanzar en la dirección divina que es su palabra, la palabra de Dios, hoy nos está dando. Gloria al Señor, amados hermanos. Vamos a dejar hasta acá. La próxima semana continuamos rumiando, porque estamos rumiando diamantes de la palabra profética, de la palabra de Colosenses. Estamos machacando allí la palabra.
la aceituna para sacar más aceite, rumiar, rumiar. Y hoy tenemos el evangelio verdadero que nos lleva a la verdad, a la realidad que es Cristo. Fuera de Cristo todo es vanidad, todo es vacío. Señor Jesús, que Dios nos ayude a todos, hermanos, que Dios bendiga a la iglesia, desde el niño hasta el mayor, hasta el hermano anciano, y que cada día podamos centrarnos en la palabra de Dios, la palabra revelada, la palabra instantánea que Dios nos está dando, rema hoy, que nos trae la luz, palabra profética, que podamos juntos con humildad y sencillez, honrando la palabra del Señor, con ese amor reverente, obedeciendo a la palabra, amándola, sin dudar, no puede dudar. Usted y yo no podemos dudar que Dios nos salve, tenga misericordia. Tenemos que creer como los tesalonicenses que esta palabra proviene de Dios. Viene de la boca de Dios, del corazón de Dios. Y es para usted y para mí, para todos los vencedores que hoy estamos en la tierra, como los trabajadores de la última hora, para ejecutar la voluntad de Dios. Tenemos que estar convencidos. Usted no puede colocarle filtro a la palabra, a dudar ni una milésima. Y si tiene cualquier duda, cualquier confusión, si el enemigo sutilmente, como en 2 Corintios nos habla, dañó sus sentidos, vaya al Señor. Yo le suplico en el nombre de Dios, vaya, vacíese, sea sincero con Dios. Dígale, Señor, que tu luz llegue. Mira esta situación, mira este vacío en mí, mira esta duda, mira esta confusión. Mira, Señor, yo no creo mucho en esto. Este asunto de inmersión, de grito de guerra, esto de colportaje, esto de expolibro. Señor, tú sabes que tengo dificultad, estoy bloqueado. Hay fortalezas en mí. Y 2 Corintios dice que la palabra que Dios nos ha dado, hermano, derriba toda fortaleza. Si usted va con humildad, con sencillez, porque los ojos del Señor, como Dios nos ha hablado, están sobre los humildes y pobres de espíritu y corazón quebrantado. Isaías 66, versos 2 y 3. Ahí están los ojos del Señor. Y si usted y yo vamos con corazón sincero a la presencia del Señor, con nuestras palabras sinceras, pidiendo misericordia, salvación, clemencia, compasión, hermano, Dios va a hacer una obra maravillosa en su vida. Lo va a liberar, va a quitar toda fortaleza, toda duda, y usted va a sentirse libre para entrar, hermano, con realidad en la palabra y ser un canal de la gracia, donde no va a quitar ni añadir, ni le va a dar otra frecuencia, ni va a hablar su mensaje, no, sino que va a ser fiel a lo que Dios está dando. Y usted es un valiente de David. Usted es un Josué y Caleb que tiene el otro espíritu, que creía a Dios, a la palabra, y junto con todos los santos lo estamos ejecutando, porque el Espíritu está en nosotros y estamos edificando la casa de Dios, hermano, y estamos amando. Es el verdadero amor que edifica. Lo demás no es amor. Lo demás, hermano, daña, mata, confunde. Eso no es amor. Que Dios nos salve, hermano. No estamos aquí para que el enemigo nos use para destruir la edificación de la casa de Dios. Estamos aquí para, en amor, edificar la casa de Dios. Pablo fue muy serio en esto. Cuando estos hermanos entraron con todo eso, Pablo, la palabra de Dios por medio de Pablo fue muy firme. En Timoteo, Pablo le dice: ves a Éfeso y reprende, aparta. Y en Gálatas, hermano, es más fuerte el Señor por medio de Pablo. Dice: otro que traiga diferente evangelio al que habéis oído, sea anatema. ¿Usted sabe qué significa eso? Ser maldito, porque el enemigo no está usando. Trae palabras que confundan, que desvíen, que saquen a los santos del enfoque central, que lo desanime. Hermano, eso es delicado. Y Pablo le dice a los Gálatas, capítulo 4, 18, por hablarle la verdad, me hice su enemigo, porque todas esas personas hicieron que los hermanos se hicieran enemigos del apóstol Pablo. Y de unos libres. El Señor dice: cualquiera que haga tropezar uno de estos pequeñitos, ay de él, mejor es que se cuelgue una piedra bien grandota aquí en el cuello y váyase allá al mar.
Y láncese, imagínese tan delicado que es. Que Dios le aprueba, le permite que vaya y haga una cosa esa tan terrible de suicidarse, que hace tropezar uno de estos pequeños. Que Dios nos libre. Vamos a centrarnos en Dios, en el amor. Ese es el amor. Ese es el verdadero amor. Que edifica el cuerpo de Cristo. Que no deja que nada nocivo entre en el huerto y dañe el crecimiento de los hermanos, la felicidad, lo que Dios ha ganado en ellos. Que ellos sigan de una manera normal, a pesar que tengamos dificultad, defecto, carácter, hermano, todavía tenemos cosas, hermano, que nos soportamos, como Dios nos está hablando en la palabra en estos días, soportándonos unos a los otros, soportándonos allí, amándonos, pero son los asuntos humanos. Pero ya cuando son otras enseñanzas, cuando es la filosofía griega, cuando son los judaizantes, que es el mismo principio, eso es delicado, eso es otra cosa. Que el Espíritu Santo, por medio de los apóstoles, la enseñanza trata muy fuerte. El mismo Señor trató eso muy fuerte. No le dio un centímetro. No los amaba, sí los amaba. No amaba era su actitud y lo que ellos manifestaban. Si usted lee los evangelios, el Señor con la religión fue muy fuerte. No le permitió una milésima. Porque, hermano, eso daña la obra del Señor. Está en contra de Dios. Eso es muy delicado. Que Dios nos salve. Asunto ya aquí, humano, el carácter, nos soportamos esto, hermano, y el amor, sí, y el amor todavía está, pero la verdad no se puede negociar. Dios amaba a esas personas, Pablo amaba a esa persona, pero no amaba lo que se manifestaba en ellos, que dañaba la iglesia, y lo trató muy fuerte, los apartó. Eso es delicado, hermano. Hoy nuestra base es el amor, pero el amor que edifica. Que Dios nos ayude, que podamos reconocer todos y vaciarnos. Y tenemos la oportunidad de que Dios nos limpie, que Dios nos lave, que Dios nos purifique y que Dios nos centre en Él, en su palabra, que seamos obedientes a todo lo que Dios nos está dando hoy. Gloria al Señor, hermano. Vamos a dejar hasta acá. El próximo miércoles, si Dios lo permite, con su favor, continuamos con el encargo de Colosenses. Estamos, vuelvo y repito, rumiando diamantes, perlas, pepitas de oro de la palabra. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta noche. Señor, la carta a los Colosenses, usted la abre hoy para darnos vida, luz, dirección y advertencia para salvarnos de toda situación que el enemigo quiera penetrar entre nosotros. Usted como el centro conector de la obra de Dios, Cristo nuestro Señor, lo tomamos como nuestra cabeza y le damos la preeminencia en todo. Que esta palabra que estás enviando por medio de tu profeta, como dice Isaías 55, haga el efecto para lo cual usted la está enviando, porque es la lluvia, Señor, que usted está enviando para la iglesia. Su palabra rema instantánea, que hoy está llegando a nuestro corazón para edificarnos y para que hagamos tu voluntad. Bendice a la iglesia, guarda a la iglesia y llévanos todos a practicar más y más tu palabra con sencillez y humildad. Oh Señor Jesús, gracias Señor, amén. Aleluya hermanos, este sábado tenemos Fábrica de Vencedores y todos los sectores vamos a estar en allí haciendo ese servicio en nuestro sector, desde las 4 de la tarde hasta las 6, 7 de la noche. Van a venir los kits, los estamos esperando, posiblemente ya mañana jueves o el viernes nos lleguen, Dios permita, ya los enviaron desde el martes, antes del viernes, entonces los hermanos de servicio van a llevar los kits, esos kits, ellos el martes van a comprar, pero el que no, entonces el martes traen el dinero, vamos a llevar la palabra del reino, porque es para ser comportaje dinámico, oramos por la persona, buscamos los materiales, los contactamos, pero hermano, la visión, que la palabra del reino quede sembrada en el corazón de la persona por medio de la literatura. Entonces vamos a tener kit de fin de semana y para todos los hermanos de la región también vamos a surtir de kit. Si hay hermanos, que muchos se conectan, entonces desde el viernes estamos enviando los kits y Dios permita que lleguen por muy tarde el viernes. También, amados hermanos, el viernes tenemos la reunión ministerial. Señor,
¿No recuerda? ¿No recuerda a todos esta cita que tenemos con él a las 7 de la noche para seguir disfrutando su palabra profética? Amén. Viernes a las 7 de la noche. El sábado, de 4 de la tarde hasta las 7 y media de la noche, vamos a tener una comunión con las iglesias Centro de la Guajira, Fonseca, San Juan y Urumita, en San Juan. Un equipo, viajamos de Valledupar, pero regresamos el mismo sábado. El domingo estaremos con la iglesia aquí, continuando el disfrute de la palabra. Amén. Entonces pedimos oración también a todos, para que Dios nos bendiga el día sábado con los hermanos de la Guajira. Aleluya, hermanos, es por libro, el vehículo está en mantenimiento, ya para fin de esta semana, si Dios lo permite, sale. Ya la otra semana comienza a hacer el servicio en los sectores, pero también los fines de semana va a estar en los pueblos y ya va a comenzar un servicio, ya estará local con César, Guajira, Magdalena y Norte y Sur de Santander. Va a estar en Ocaña, va a estar en el Banco Magdalena, en Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, ciudades principales donde están las iglesias, en Ocaña. Entonces pedimos oración a todos ustedes para que por libro ya esta semana pueda salir del taller y ya la otra semana reactive su servicio. Señor bendiga a la iglesia, que podamos continuar allí humildes, unidos al Señor, a su palabra y fieles, personas idóneas, donde el Señor confía en nosotros para que esta palabra pueda ser llevada como está. Amén. Que Dios bendiga a toda la iglesia. Jesús es nuestro Señor. Estamos entrando no livro de Colossenses pelo caminho traçado em Efésios, onde vimos que o mistério da vontade de Deus é encabeçar todas as coisas em Cristo, através da igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Colossenses revela que Cristo, como cabeça do corpo, é o centro de tudo o que Deus planejou segundo a sua vontade. Ou seja, nele foram criadas todas as coisas. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Porém, com o engano da serpente, a criação se desconectou de Deus, gerando espaços vazios para seu inimigo agir. Mas em Cristo Jesus, tudo se faz novo. Só ele tem o poder da reconexão. Ele conecta as coisas da dimensão espiritual, celestial, eterna, com a dimensão terrena, humana, finita, ou seja, as visíveis e as invisíveis. Cristo é a conexão entre Deus e a criação. Assim como em um tear em produção, Cristo é a lançadeira, a peça fundamental que entrelaça a trama nos fios e os mantém estáveis com o propósito de formar uma só peça de tecido. Portanto, ele não somente cria, mas também mantém todas as coisas em constante estabilidade e produtividade. Desta forma, seu corpo conectado no nível da nova criação, amadurecendo e executando essa obra maravilhosa, pode libertar a criação do cativeiro para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Cristo é o centro conector da obra de Deus.